Buenas tardes, saludos cordiales a las personas que asisten al canal FD Automotriz. Aquí tenemos otro caso de diagnóstico, ¿está bien? Es una Jeep Cherokee. ¿Qué año es, Emerson? 2011. 2011, 4x2, 4x4. 4x2. Una Jeep Cherokee 4x2, o sea, transmisión trasera, 3.7 litros, no tiene la 4x4, una sencilla, pues. Aquí se llama la básica, 4x2 Sport, ¿está bien? Tiene problemas, varias cositas, fallas con el airbag que ya fueron diagnosticadas, pero tiene una que vamos a hacer, que da para hacer este vídeo, para que vean más o menos cómo atacar un problema parecido o bajo estos principios, ¿no? El problema es que no marca la gasolina. Vean que está totalmente vacío y te prende el indicador, ¿está bien? Obviamente que también tiene luz de neumático, tiene luz de airbag, eso lo estamos nosotros diagnosticando aparte, pero eso no va a salir en el vídeo. Ya sacamos la bolsa de aire para revisar y bueno, no importa. Pero ahora vamos con lo que es el sistema del flotador, ¿está bien? Que no quiere trabajar. Según el cliente, le hicieron un escaneo, en el escaneo arrojaba esto, bueno, arroja esto que está acá, vean, este código, 0463. Fue el POM sensor 1 circuito alto, activo. La falla está activa, ¿está bien? Vamos a buscar este código de error en los manuales. Aquí tenemos la laptop de tecnología compartida, la laptop Maximus. Vamos a buscar aquí en el pack mecánico Maximus. Vamos a hacerle doble clic. Vamos a esperar que abra. ¿Está bien? Ven allá. Ok. Es una Jeep Cherokee o Liberty 2011. Una Jeep. Una Liberty 4x2. Para efecto de diagnóstico 4x2 y 4x4 vamos a entrar al mismo menú. Para que sepan, ¿no? 3.7 litros. Listo, vamos a códigos de error. Código de error. Buscamos el 0463. Vamos aquí. 0463. Ya que estoy viendo a través del visor de la cámara, de la Handycam. Así que me llevo a perder por momentos. Ya va. 0463. Me pasé. Aquí. 0463. Tenemos una carpeta. Quiere decir que este código puede darlo varios módulos. Vamos a ver qué nos dice esta carpeta. O si el código de error nos lo da el motor, o si el código de error nos está dando el módulo TIPM. ¿De acuerdo? En este caso, el código de error nos lo está dando es la computadora de motor. Vamos hacia atrás. Aquí. Vean. Por PCM, está bien, nos está dando ese código. Y por TIPM, vamos a ver qué nos dicen por TIPM, qué nos dice, para ver si también nos da el código por TIPM. Vamos a ver si ambos módulos nos están dando el mismo error, el mismo código de avería. Leer códigos, sí, también, vean, nos está dando tanto el TIPM como el motor, nos está dando el mismo código de error. ¿Cuál es el TIPM? Recuerden, módulo TIPM es este, la fusilera. Aquí está el módulo de carrocería integrado a la fusilera, al bloque de fusibles. Está bien, el famoso TIPM. Entonces, el TIPM y el PCM, que es aquel, nos están dando esos códigos de averías. Pero vamos a ver otra cosa más. Vamos hacia atrás.
Buscamos el clúster. Vamos hacia el clúster. El tablero de instrumentos. Vamos a ver qué me dice el tablero de instrumentos. ¿Qué códigos de error está marcando? Ver códigos de error. No hay comunicación con la radio. Bueno, entonces tenemos códigos tanto en Powertrain como en TIPM. ¿Está bien? Yo me voy a guiar por verlos como si fuera nada más de motor. Vamos a ver qué nos dice aquí motor. ¿Qué diagrama nos da? Déjenme cerrar aquí, disculpen. Este es el código de avería, ¿cierto? Las posibles causas, le damos acá, posibles causas. Que la señal, el cable de señal N4 esté en corto a voltaje, a positivo. Que ese cable esté picado, esté abierto. Que la masa del flotante, el K91, esté abierto. Que haya problemas con el mismo flotante. O que haya problemas con qué, con el módulo TIPM. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver el diagrama para ver quién sensa ese flotante. En este caso, el diagrama nos está hablando. ¿Qué dice el diagrama? Vean a dónde va a parar el circuito del flotante, al TIPM. ¿Está bien? Entonces, vean que dentro del TIPM tiene el retorno, que es masa de computadora, y tiene la señal que va para el flotador. Ambos cables van directos al flotador. Vean que está el módulo de la bomba, o sea, lo que es la bomba de combustible, es de 4 cables. Los 2 más gruesos es para la propia pila y los 2 más delgados es para el circuito flotador. Está bien, este cable de tierra parece que es compartido por otro circuito. Aquí lleva un empalme, va para otra parte, pero sin embargo lo que me interesa es ver si está íntegro desde acá hasta dónde, hasta la bomba de combustible. Tenemos que ver si ese cableado está íntegro, porque pudiera ser en la mayoría de los casos la resistencia interna, el flotador. Búsqueme una bomba por ahí, Emerson. Es más, allá hay una bomba, mira, detrás de eso hay una bomba, detrás de eso, detrás del panel. Dame la segunda, anda, para no pasar el vídeo. Abre ahí. No, al otro lado, papá. Eso, ahí, por favor. Ahí tengo una bomba de combustible para mostrar lo que es el circuito flotador. ¿Está bien? Para que tengan una idea. Aquí. Aquí, vamos a ver. Esta es una bomba de combustible muy similar a la que usa esta Cherokee. Muy similar, pero este es de Gran Cherokee, si no me equivoco. ¿Está bien? Entonces, ella tiene 4 cables. Ven acá. Vamos a ver. Vean que tiene 4 cables, ¿cierto? 4 cables. 2 cables gruesos, que es para alimentar la pila de la bomba. Y 2 cables delgados, que ¿para dónde van esos cables delgados? Vamos a bajar acá. Aquí. ¿A dónde van? A este señor que está aquí, vean. Al flotante. ¿Está bien? El flotante lleva aquí una resistencia y los contactos con el tiempo se van sulfatando, se abren, la pista se va dañando. Entonces, en algún momento donde no haga continuidad, va a abrir el circuito. O si también este cableado en el motor está picado, está abierto o está en corto, ¿está bien? Entonces, en teoría, este flotador no lo venden solo, lo venden con la bomba. Le dijeron al cliente que hay que comprar la bomba completa porque no viene flotante solo. ¿Está bien? Es muy importante tener el flotador. ¿Por qué? Porque necesitamos que nos indique la gasolina, obviamente, ¿no? Pero también existen muchos monitores de OBD2, de inyección de combustible, que trabajan con el circuito flotador. Existen ciertos monitoreos de la computadora que van a trabajar entre 85% de combustible hasta 15%. Para que se cumplan ciertas tareas. Existen tareas en los parámetros de inyección, en los monitores, que necesitamos tener el tanque entre 15% y 85% para ejecutar ciertas pruebas. Entonces, si no nos marca flotante, no van a ser algunos de esos monitores. ¿Está bien? Después saco un video sobre los monitores de OBD2.
Entonces es muy importante, aparte de marcar la gasolina. ¿Está bien? Entonces, puede estar abierto ese circuito en el flotador, en el cableado o en el TIPM. Aquí tenemos a Pelusa, que acaba de almorzar y está descansando. Pelusa. Pelusa no quiere ni despertar. Creo que se murió. Y Vagabundo. ¡Hola, Vagabundo! Señores, ¿qué tenemos acá? El circuito, ¿cierto? ¿Qué vamos a verificar? Estos dos cables. Vamos a ver aquí un momento en el escáner. Vamos a entrar en TIPM. Perdón, en PCM. Y vamos a ver el valor. Ah, ¿cómo lo sabe? ¿Cómo la computadora de motor sabe cómo está el estado del flotante? Porque el módulo TIPM le envía información vía bus de comunicación, vía bus de datos. Ella sí está cableada hasta la bomba de gasolina, ¿cierto? Ella se comunica vía bus con el PCM. Se comunica, ella le dice al PCM cómo está el estado, ¿está bien? Así que viéndolos el TIPM o viéndolos desde allá, podemos hacer un diagnóstico, ¿no? Por lo menos aquí en PCM, ver datos en PCM, buscamos aquí, fuel pump, por la F. Me gusta tener esto en inglés, señores, en inglés es lo mejor. ¿Está bien? Aquí, vean, le damos confirmar, casi 5 voltios, como si estuviera desconectado, como si tuviera el circuito abierto o en corto a voltaje. Yo no sé si marca 5 voltios ese cable de señal, puede marcar hasta 12, pero muchas veces la computadora nada más ve 5 voltios, ¿está bien? Dice 16%, pero por defecto, pero prácticamente está en 5 voltios, circuito abierto o en corto a positivo, ¿viste, Emerson? Sí. Hay que saber cómo identificar. Ah, vamos a entrar al TIPM, vamos a entrar al TIPM, pues, vamos a entrar al módulo TIPM. TIPM, ¿dónde está? Body, aquí. Ahí también tengo que tener datos del sensor, del flotador, ¿está bien? Vamos a ver. En TIPM vemos datos en vivo. Igual, fuel pump. Aquí. No me da voltaje, nada más me da el sensado. Vamos a confirmar. Ahí está. Vean, lo mismo que marca el PCM, ¿cierto? Obviamente porque el PCM se lo sabe a través del bus. ¿Qué debemos hacer, señores? Antes que todo, es una inspección visual. ¿De acuerdo? Eso es parte de los 6 pasos. La lógica de los 6 pasos. Existe un plan de 6 pasos para resolver las averías. Ese plan de 6 pasos lo voy a dar mejor en un vídeo. ¿Cuál es el primer paso? Verificar la queja del cliente. La queja del cliente está verificada, ¿cierto? ¿Cuál es el siguiente paso? Hacer una inspección visual, señores. Entonces, nosotros vamos a hacer una inspección visual del cableado que llega hasta el módulo de combustible. Nosotros ya previamente lo levantamos. Hicimos una inspección visual. Aquí. Epa, Vagabundo. Ya va. Aquí, ponte para allá, Emerson. Ay. Vean que lo que llaman el árbol de transmisión. Ve que es la transmisión automática, ¿cierto? Y este es lo que llaman en Venezuela, lo llaman el cardán, el eje cardán. Pero en teoría se llama árbol de transmisión. Está bien, que acopla con el diferencial trasero. Está bien, aquí hay un roce, vean que aquí está rozando algo, ¿cierto? Vean, está pulido aquí el metal. Aquí, vean esto. Ah, perdón. ¿Qué es esto que está aquí, señores? El tanque de combustible. Vamos a ver si se ve aquí. Aquí, señor. Uy. Ay, Vagabundo, pisé a Vagabundo. Perdón. Perdón, Vagabundo, sí. Uy, mira, dejé a Vagabundo todo cojo ahí. Vagabundo, perdón, sí. Ok, este es el tanque de combustible, señores. ¿Ven este depósito? El tanque de combustible, ¿está bien? Ve como dejé a Vagabundo. Vagabundo, ya. Ya deja la tontería. Vean que el cable que viene, que llega a la bomba de gasolina, está rozando. Vean. ¿De dónde está rozando, señores? Obviamente de acá. De esta huella que está dejando aquí el cardán, ¿cierto?
Ven el cable allá arriba. Ven el cable allá arriba. Vamos a ver que no se desenfocó. Ya va. ¿Cómo está eso ahí, señores? Para mí está roto. Uno de los cables está roto. Y el otro está por romperse. ¿Está bien? Vean. Y esos son los cables más delgados, porque si fueran los cables más gruesos, entrar en corto y queme el fusil de la bomba. Y el carro no prende. Teme aquí, Emerson. Teme aquí. Gracias, papá. Vamos a ver si podemos ver aquí. Trata de alumbrar, Emerson. Ahí. Ahí mismo es. No, más hacia arriba. Ahí. Vean cómo está esto chamusqueado, ¿cierto? Vean acá. Lamentablemente el escáner no salió el código de falla que decía. El cable está guindando y pegando del árbol de transmisión, ¿cierto? El escáner no tiene el don de decirle si el ramal está pegando al eje cardán, ¿cierto? Por eso que una cosa es un simple escaneo, otra cosa es realizar el diagnóstico, ¿está bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a picar ese cableado. Vamos a dejar caer el eje de transmisión para hacer la reparación. ¿Está bien? Vean acá. Perdón. Vean. Y vamos a hacer unas pruebas al tanque de gasolina. ¿Está bien? A la bomba de gasolina. ¿De acuerdo? Así que para esto tenemos que sacar el árbol. Esta sección que está acá, dejarlo caer. Vamos a hacer una pausa y regreso con esto. Bueno, amigos, continuando con el vídeo, vamos a aprovechar que tenemos el escáner que es inalámbrico. En este caso es por Bluetooth. Vamos para debajo del vehículo. Ya Emerson me dijo, me avisó que desmontó el árbol de transmisión. Vamos a ver si es verdad. Aquí. Aquí está el árbol de transmisión en el suelo. Ok, no hace falta sacarlo todo, ¿no? Un solo lado. Entonces, ya va. Aquí está el cable. Disculpe. Permíteme la lámpara. Vean. Vean cómo sufrió esto, ¿no? Vean. Ahí. Uno está abierto, ¿no, Emerson? ¿Cuál está abierto este? Ese está abierto. Van a ver aquí, miren. Vean que perdió el cobre. Ven ahí. Ahí. Vean. De ahí para allá no tiene cobre, ¿cierto? Por eso marca circuito alto o circuito abierto. ¿Está bien? Tenemos varios cables ruñidos. Abre bien ese cableado ahí. Abre bien. Vamos a hacer unas pruebas. ¿Está bien? Lo que vamos a hacer, Emerson, como tú estás diciendo, vamos a picar esos cables. Vean que el cable está holgado, ¿no? Vamos a picar esos cables y repararlos. Ok. A ver, sepáralos ahí, Emerson. Ahí está. Vean. Es más. Tres cables fueron afectados, ¿no? Sí. Hasta el de la bomba. Casi. Para ver. Uno de la bomba. Muéstrame por favor que no veo. Pues saca la mano. Este. Aquí. Vean este. Este cable. También fue afectado. Vamos a mostrar acá. Ahí. ¿Vieron? El verde. El verde. También fueron afectados. Vamos a picar eso y vamos a repararlo. Pero déjeme hacer una pausa para yo grabar un video interno y mandárselo al cliente. Para que vea esto. Denme una pausa, un segundo, y ya venimos con esto, tal cual como está. Sí. Ok, amigos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a picar ese cableado para repararlo. ¿Está bien? Vamos a hacer unas simulaciones para ver si está bueno el tablero y está bueno el TPM. ¿Está bien? Ali, haz un favor rapidito. Quita el switch, un segundo. Vamos a quitar el switch que está en on. Para poder picar los cables, ¿está bien? ¿Está off?
Déjalo así, listo. El carro está en neutral. Saca el switch. O sea, le quita el switch ya. Eso, eso. Dale, pica y llámese, por favor. Vamos a picar todos esos cables para empatarlos mejor. ¿Está bien? Lo vamos a pelar para hacer las mediciones antes de empatarlos, ¿no? Para que vean cómo se puede medir, cómo podemos simular una resistencia de bomba de combustible, ¿está bien? Van a ver ahí. Y de último, Emerson lo repara y lo deja como nuevo. ¿Está bien? Ok, pica aquí adelante también, Emerson, aquí adelante. Pela también adelante, pela. Eso, la parte delantera. Listo. Y también vamos a reparar el cable de la bomba. Emerson va a pelar ahí para que vean cómo simular la resistencia. ¿Está bien? ¿Ahí ves bien, Emerson? Sí. ¿Sí? Ok. Para que tengan una idea. El cableado da para nosotros recortar un poquito, pues. Ok, no va a hacer falta ponerle un cable para prolongar la extensión, ¿no? Ahí da, pues. Porque lo que vamos a eliminar son como 4 centímetros. Y perfectamente da. ¿Está bien? Déjalo ahí que se vea. ¿Cuánto me marca aquí? Vamos a medir el ohmiaje de la resistencia de la bomba. Vean que acá, estos dos cables que están acá, van hacia la bomba de combustible. ¿Está bien? Vamos a medir su resistencia. A ver cuánto marca ese flotador. Recuerden, esto va hacia la bomba y estos dos que están acá vienen del ramal, propiamente dicho. ¿Está bien? Vamos a setearlo ahí, el multímetro en resistencia. ¿Está listo? Sí. Vaya, póngalo pues. Voy con, lo, sí. Con la bomba. En eso vamos a medir la resistencia del circuito flotador. Vamos a ver cuánto mide. Listo. Está abierto. Está puesto. Póngalo bien. Está invertido. Puesto. ¿Está puesto? Sí. Póngalo bien otra vez. Disculpen ahí que lo apagué sin querer. Señores, hacia la bomba está abierta la resistencia. O sea, en teoría, sí hay problemas con el circuito flotador. ¿Está bien? Sí hay problemas porque está abierto su circuito. No me marca resistencia. ¿Ven que esos cables van a dónde? Hacia la bomba. ¿De acuerdo? Ahora vamos a medir voltaje aquí entre estos dos cables, Mesa, por favor. Cámbialos ahí, que según el cable del ramal. Ahora vamos a medir voltaje. ¿Está bien? Setealo en voltaje, por favor. Dame la segunda. Vamos a ver cuántos voltios hay de señal. Si hay voltaje y si hay tierra. Ok, vean acá. Tenemos 10.95 voltios. Está perfecto. Ah, ustedes preguntarán, ah, pero ¿por qué el escáner te marca 5? Bueno, ese es un defecto, no sé, en la señal, pues. Pero en teoría le manda casi 11 voltios de señal ese cable. ¿Está bien? Solamente que para efectos del escáner va a leer solo 5 voltios. ¿De acuerdo? El escáner no, el módulo TIPM. Vean, tenemos 10.95. Cerramos el Power Pro. ¿Está Power Pro, Emerson? ¿Saca eso ahí? Buscamos el Power Pro. ¿Ok? Mide ya, Emerson, por favor, tú mismo. Mídelo. Una segunda. Vean, si medimos con el Power Pro, en uno tenemos tierra de computadora y en el otro tenemos ¿cuánto? Tenemos los 10.9. ¿Vieron? Entonces ese circuito está perfectamente entre el TIPM hasta acá. Ahora vamos a ver, saca el Power Pro. Vamos a agarrar una caja de resistencia. ¿Dónde está la caja de resistencia, Emerson? Esta caja de resistencia simula resistencia, obviamente, disculpen que rebunde, ¿no?
Este flotador trabaja desde 990, desde 980 ohmios hasta 20 ohmios. Con 20 ohmios, en teoría, está vacío el tanque. Vamos a ponerle 22 ohmios. Aquí. Ahí con eso está vacío o lleno, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Con 22 está qué? Ohmios. ¿Con 22 ohmios está qué? ¿Lleno? Sí, casi. Creo que con 22 ohmios se pone lleno el tanque. Vamos a ver. Por favor, Emerson, ponle ahí las pinzas. Vean que tiene dos caimancitos, ¿ok? En los dos cables que van hacia el ramal. ¿Hacia dónde? Dentro del motor, ¿cierto? Dentro del habitáculo. Los dos cables de circuito flotador. ¿Está bien? Ahora vamos a simular la resistencia de la bomba de gasolina. Vamos a Emerson, ponle ahorita, desconecta un cable, desconecta, para dejarla abierta. ¿Está conectado? Sí. Ok, vamos a pasar el switch. Vamos a buscar acá, vamos a pasar el switch. ¿Está de, la pusiste full, Emerson? Está conectado. ¿Ah? Está desconectado. Ahora sí lo desconectaste. Ok, ven acá. Vamos a ver el porcentaje de apertura, ¿no? El porcentaje de tanque, de combustible. Ver datos. Buscamos fuel. Aquí. Y aquí. ¿Ok? Le damos confirmar. Ahí está en lo mínimo, ¿cierto? Entonces, mínimo. ¿Qué vamos a seleccionar, Emerson? ¿Perdón? ¿Qué vamos a seleccionar? ¿Cuánto de ohmiaje? ¿Cuánto? Para empezar. Ajá. 47 ohm. Por favor, seleccionalo pues. En la cajita. He seleccionado. Ya va. 47 ohmio. Sí. Está bien. Entonces, ponle el cable, por favor. Vamos a ver. Avísame. Conectado. ¿Está conectado? Sí. Quitamos switches, pasamos switches. Vamos a ver. Ok. Full. ¿Vieron? Está full. ¿Cuánto marca? Lleno. Ven acá. ¿Cuánto marca acá? 100%. Y ven el voltaje que maneja. Así que tomen nota de esto, ¿no? Pero una Jeep KK a 47 ohmios de resistencia te marca el tanque lleno. Ok, Emerson. Ponle a 100, por favor. 100 ohmios. Vamos a ver, 100 ohmios, ahí está, me marca un 80 y cuánto, vamos a ver, 85%, pero aquí todavía me marca full. Bájalo un poco más, perdón, ya va, vamos a ciclar la llave, ya Emerson. Ponle en 200, no sé, 200 ohmios. 220. Está puesto en 220. Ahí se va bajando. Ok. 69. Vamos a esperar que reaccione aquí la aguja. A veces tarda unos segundos en reaccionar la aguja. O tenemos que pasar, sacar el switch y pasarlo, ¿está bien? Pero ahí ven que ya está bajando un poco. Vamos a ayudarlo. Ahí está. Vean, está por la mitad, ¿cierto? Un poco más de la mitad. ¿Cuánto me marca? 53%. ¿Tenemos cuánto de ohmios? 220. 220 ohmios. Perfecto. Ponle un poquito más de ohmiaje. 330. 330, ponlo, por favor. Está puesto. Vean cómo baja. El porcentaje, ¿cierto? Vamos a ver hasta cuánto marca la aguja. ¿Está bien? Ve que está ya en 330. Muéstralo, por favor. No lo pongas tan al lado de la lámpara, porque la lámpara lo tapa. Exactamente, Emerson. Ahí está. 330. Ven acá. Sigue medio tanque, pero vamos a ayudarlo. Marca supuestamente 32%. Vamos a sacar switch. Y pasamos switch.
Sí, menos de medio tanque. Recuerda que es una aguja analógica, ¿no? Sigue aumentando. 4.70. 4.70. Va a continuar bajando. Vamos a ver con cuánto llega a 470 ohmios. 23%, 22%. Perfecto. ¿Cuánto llega? Vamos a ver. Un cuarto de tanque, 470 ohmios. Me marca 20%. ¿Está bien? Polo más, Emerson. 680 ohmios. Ve cómo va bajando. Va a entrar en la reserva. Va a entrar en la reserva. Vamos a ver. ...680 ohmios... ponlo un poquito más. 1000 ohmios... creo que con 1000 ohmios ya es demasiado, ¿no? Esas son las escalas que maneja la resistencia, ¿ok? Vean, con 1000 ohmios... prácticamente en la reserva, ahí está, pero no nos abre el circuito, porque creo que no nos marca código de error. Hasta 4.50 voltios... no nos va a marcar código de error. Vamos a ver. Vamos a ver, ver códigos. Vio que está histórico. Si borramos falla, vamos a borrar falla, borrar. Ok, ver código de error. ¿Vieron? ¿Cuánto tiene? 1000 ohmios. Tiene 1000 ohmios. 1000 ohmios. Con 1000 ohmios, señores, vacío. Ok, entonces se cumple lo que decía ya aquel flotante de la bomba, ¿no? De 980 ohmios hasta 22 ohmios. Emerson, bájalo hasta 22 ohmios. Voy. Por favor. 22. Vamos acá otra vez a datos. Vamos a ver. Datos. ¿Está 22? Sí. No, 22 no reconoce. En 22, ah no, sí lo reconoce. Vean. Sí lo reconoce. Polo en 47 ohmios. 47. Vamos a ver. Lleno, señores. Está lleno. Vean. Esta es la manera de probar el circuito flotante. Esto es el diagnóstico. Es comprobable verdaderamente que está malo el circuito flotador. Pero si nos vamos nada más a lo que dice el escáner y no hacemos la inspección visual, no nos vamos a dar cuenta de que esos cables estaban picados. Estaban casi que se picaban, ¿cierto? Sí. Ven acá, espérame, que hay la lámpara. Ven, vea el roce que tenía ese árbol de transmisión, ¿cierto? Ven, Emerson va a reparar eso. Una vez reparado, vamos a mostrarle, señores. No vamos a reemplazar la bomba de combustible porque este es un diagnóstico. Si el cliente la trae, se reemplaza la bomba, ¿está bien? Pero me está pagando por diagnosticar y reparar este corto, ¿está bien? Hacemos una pausa. Bueno, amigos, Emerson ya reparó lo que es el cableado. Vamos a ver cómo quedó eso. Vean cómo quedó los cables reparados. Eso tiene lo que llamamos termoencogible. Está bien, termorretráctil. Fueron picados, soldados, ¿no, Emerson? ¿Cierto? Sí, soldados con estaño y con termorretráctil, ¿ok? Ahora lo que va a hacer Emerson es ponerlo todo dentro del termoencogible, el corrugado, ¿ok? Lo que llama el cableado este plástico. Ok, se llama, en Venezuela decimos corrugado, no sé cómo dicen ustedes en sus países, esta parte plástica. Se va a poner todo por dentro, se va a amarrar bien arribita, que no toque el árbol de transmisión y se va a armar el vehículo. Ya saben, este carro hay que cambiarle la bomba de combustible o el flotador. Si se consigue el flotador,
se cambia nada más la pieza. ¿Está bien? Si consigue el flotador, se cambia la pieza. Si viene con la bomba, lamentablemente tiene que comprar el módulo de bomba completo. ¿Está bien? Bueno, señores, quedamos así. Espero que este video les sirva de ayuda de cómo diagnosticar o simular una resistencia de bomba de gasolina. ¿Está bien? Viendo los diagramas. ¿Está bien? Viendo la información técnica, aplicando lo básico con unas resistencias, saberse la ley de Ohm a la perfección o dominarla, ¿está bien? Saber los valores, saber cómo meter el escáner, qué parámetros buscar y todo eso, ¿está bien? Bueno, señores, muchísimas gracias y espero que les haya servido. Espero que les haya servido este vídeo. Señores, ya saben, en este caso el código que estaba dando aquí, el código 0463 es el circuito flotador que está abierto internamente. ¿Está bien? Y tenía problemas con la instalación. Muchísimas gracias, señores. Hasta pronto.